Se solicita diseñar una estructura de red para sus diferentes departamentos. El departamento de ventas necesita 2.000 direcciones IP para los hosts. Este departamento. Staff 1.000. Este. Data 500. Aquí. LAN servers 200. Aquí. Se muestra un diagrama de la topología. Bien, voy a hacer esto en PackTracer para tener la topología. Pueden usar routers 1941 o 4321. Usaré 4321. Cuatro switches. Switches 2960. Y cuatro computadoras. Agregaré las etiquetas y estableceré los nombres de los dispositivos. R1, R2, LAN ventas. LAN staff son solo etiquetas. LAN data. LAN servers. Bueno, PC4 aquí abajo. Acá arriba PS3. PS2 y PS1. Realizo el cableado con Copper Straight-Through, cable directo de la Gigabit 000, por ejemplo. A una gigabit del switch puede ser cualquier puerto, de cualquier puerto a la PC. Aquí también, en este caso, gigabit 001 del router al LAN staff. A cualquier puerto usaré un puerto gigabit y la conexión a la PC. Lo mismo acá, la gigabit 000 para aquí arriba. A un puerto para la PC. Bien, pero entre los routers hay una conexión serial. Hacen clic en un router. En la pestaña Physical, apagan el router en este botón, conectan este módulo NIM2T que aparecerá acá abajo. Pueden poner un módulo, encender el router de la misma forma en el otro R2, apagar. Seleccionar el módulo, ubicar el módulo, prender el router. Y entre los dos routers utilizar el serial DCE. El serial DCE
Hacen clic en R1, seleccionan un puerto serial y en R2 el otro puerto serial. Bien, tenemos la topología. Bien, acá requiere 2000 hosts. Aquí abajo 1000. Aquí 500. Solo estoy ubicando y estableciendo etiquetas, no son configuraciones. Aquí 200. Bueno, y aquí se necesitarán solo dos. Solo dos. Una IP para cada una de las interfaces seriales. Solo dos hosts. También indica que se usarán estas direcciones IP. IPv4 e IP versión 6. Son las direcciones base. Aquí abajo también muestra las direcciones base 172.31.240.0, prefijo 20, y la IP versión 6.2.0.0.8 CAFE BB 2.2.2, prefijo 48. Son las direcciones base. Configuración del espacio de direccionamiento IP. Utilizando el espacio de direccionamiento, divide las subredes BLSM. BLSM significa máscara de subred de longitud variable. Para obtener que se cumplan los requerimientos solicitados. Complete la siguiente tabla para IP versión 4. Bien, vamos a utilizar la plantilla que yo tengo. Aquí arriba ponemos la dirección base 172.31.240. 172.31.240.0.20, prefijo 20. Bien, y vamos a ver ventas. Empezar por el mayor número de hosts. De todos los requerimientos, 2000 es el mayor número de hosts con ventas. Ventas, 2000 hosts. Luego sigue staff con 1000. Data con 500 y servers con 200. Staff con 1000 hosts. Data con 500 hosts y servers con 200 hosts. Bueno, y aquí se halla la dirección de red, la primera IP útil, la última IP útil y broadcast. Es lo mismo que pide acá, la dirección de red, la máscara, el rango útil, que va desde el primer útil hasta el último, hasta la última IP útil y el broadcast. Bien. Hay que copiar los primeros dos octetos aquí abajo, 172. 31
Y los dos últimos octetos en binario en estas secciones, 240 en binario, pues 1, 1, 1, 1 y 4 ceros. Esto es 240. Porque la suma de todos los bits en 1 es 240. 128 más 64 más 32 más 16. Y el último octeto que es 0 entra aquí en binario es 0. 8 ceros. Y para 2000 hosts, este número es el más conveniente en esta parte de número de hosts. En esta fila, 2046 abastece a los 2000 hosts. Entonces nos ubicamos acá y hacemos. Esta es nuestra nueva máscara de subred. Muy bien. Y esta es la dirección de red. La convertimos a decimal, 172, 31. Este número es 240. Y 0, este número es 0, pero el prefijo es nuevo. En el primer octeto tienen 8, en el segundo más 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 bits, un prefijo 21. Y seleccionan esta zona. La zona con la nueva máscara, copiar acá abajo y rellenar los espacios vacíos con uno, con números unos. Y este nuevo número es broadcast. 172, 31. Este número es 240 más 7. Okay. 4 más 2 más 1 es 7. 240 más 7. 247. Punto. Y 8 unos es 255. Y el prefijo es el mismo, 21. La máscara o el prefijo será el mismo para todos en esta red. Bueno, y para hallar el primer host, es uno siguiente a la red, es decir, 172, 31, 2, 40, 1. Mismo prefijo, 21. Y el último host es uno antes de broadcast, 172, 31, 2, 47, 2, 54, prefijo 21. Bien, continuamos con staff. Hay que hallar el siguiente número a este. El siguiente número será 172, 31, 1, 1, 1. Si aquí tienen 8 más 3, si aquí tienen 11 unos. El siguiente número en binario es un 1 seguido de 11 ceros. Repito, si tienen 11 unos, el siguiente número binario es un 1 seguido de 11 ceros. Y para 1000 hosts, nos ubicamos en esta fila aquí y establecemos la nueva máscara.
Y esta es la dirección de red. Aquí en decimal, 172, 31. Esto es 248. Esto es 248. 248. Y este número es 0. 0. Y el prefijo 8 más 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 para toda esa red. Ahora hallamos el broadcast. Copiamos esta sección y los espacios vacíos se rellenan con unos. Y este número es 172.31. 172.31. Este es 248 más 3, que es 251. 251. Y 8 unos es 255. El mismo prefijo 22. El primer host es 1, siguiente a la dirección de red. 172, 31, 248.1. Mismo prefijo. Y el última, la última IP útil para hosts es una antes del broadcast. 172, 31, 251, 254, prefijo 22. Bueno, ahora hallar el siguiente número en binario. 172, 31, 111. Acá tienen 10 unos, 8 más 2, 10 unos. El siguiente número binario será un 1 seguido de 10 ceros. Y para 500 hosts, se ubican en esta fila, es esto, establecen la nueva máscara. Y esta es la dirección de red. Este número es 252. 252. Por lo tanto, la red 172, 31, 252. Este número es 0. Y el prefijo 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Bien, hay que copiar esta sección y llenar los espacios vacíos con unos. Y este es el broadcast. Este número es 252 más 1, que es 253. Y este es 255. Por lo tanto, broadcast es 172, 31, 253.255. El mismo prefijo 23. Y ya saben, la primera IP de host sería 2521, prefijo 23, y la última IP 172, 31, 253, 254, 23. Bien, hallar el siguiente número a este, en binario, 172, 31, 1111. Aquí hay 9 unos. El siguiente número en binario es un 1 seguido de 9 ceros. Y para 200 hosts, 254 es suficiente. Por lo tanto, establecen aquí la nueva máscara de subred. Esta es la dirección de red. 172, 31.
Este número es 254. 254. Este número es 0. Y acá es 24, el prefijo 8, 16 más 8, 24. Copian esta sección. Llenan los números. Llenan con unos. Esto es broadcast. 172, 31, 254, 255, prefijo 24. Primer IP de host, 172, 31, 2541, prefijo 24. Última IP de host, 172, 31, 254, 254, prefijo 24. Y no olvidar, entre los routers, necesitamos dos hosts. Aquí, dos hosts. Hay que hallar el siguiente número a este. 172, 31, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Para dos hosts en esta fila. Este es 2, está bien. Establecen esta nueva máscara o nuevo prefijo. Ya tienen aquí la dirección de red y este número es 172.31. Esto en decimal 8 unos es 255 y esto es 0. 172.31, 255, 0, prefijo 30. Porque toda la longitud son 32 bits menos 2, 30. O pueden tener acá 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Copian esta sección y llenan los dos últimos bits con unos. Y este número es 172, 31, 255, 3. 172, 31, 2553, prefijo 30. Bueno, como solo hay dos hosts, solo hay dos IP de host, la primera es 172, 31, 2551, prefijo 30, y la segunda e última es 172, 31, 2552, prefijo 30. Bien, ya tenemos acá el direccionamiento. Correcto. Por lo tanto, ya tendríamos esta tabla. Esta tabla ya está completa. Ahora la IP versión 6. Bueno, lo de IP versión 6 es más simple. Si tienen esta dirección base con 48 de prefijo, pueden hacer esto, empezar de cualquiera de las redes, usar empezar de cualquiera de las redes. Voy a empezar por la de 2000 y establecer un prefijo 64. La siguiente sección tienen tres secciones. La cuarta sección, dos puntos, será la 0000. Y ahí será la 0000. La cuarta sección es para establecer las subredes. Tenemos la primera sección que es tenemos la primera sección que es 2008, la segunda sección CAFE, la tercera sección BB. Se supone que hay dos ceros a la izquierda que se pueden ignorar. Y la cuarta sección
establece la subred, el ID de subred. Voy a escribir cuatro ceros. La siguiente, aquí abajo, será 1001. La siguiente, aquí arriba, puede ser cualquiera, el orden que deseen. 2, 3, y no se olviden para el enlace entre routers, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, también voy a etiquetar aquí estas direcciones de red, son de red. Por ejemplo, para ventas, pues con prefijo 21. Para staff, con prefijo 22 y es 248. Son direcciones de red. Para data, 252, prefijo 23. Para servers, 254, 0, prefijo 24. Y para el enlace entre los routers, 255, prefijo 30. Reviso para estar seguro. Perfecto. Bueno, ya tengo el direccionamiento. Realizar el cableado, conecte dispositivos, encienda los dispositivos. Bueno, ya está hecho. Configuración de host finales. Asigna el direccionamiento IP máscara gateway. Válido en el rango de host. Y IP versión 6, no use Slack. Asigne manualmente una Global Unicast a cada uno de los hosts para IP versión 6. Bueno, hay que configurar, por ejemplo, PC1. Esta PC que está en ventas. Vienen acá a configuración IP. Para IP versión 4 utilizan en ventas dentro de este rango entre la primera IP de host y la última IP de host. Si para el router usamos la 1, para la PC podemos usar la última, que puede ser esta 254. Ok, entonces para el router será 172.31.241. Pero para la PC la última 172.31.247.254. Entonces para la PC 172.31.247.254. El prefijo 21 en decimal es 248.0. 255, 255, 248.0.
Aquí también tengo una tabla de subredes. Perdón, una tabla de máscaras donde te dice que el 21 es 255.255.248.0. Por eso uso este número y la puerta de enlace. Para esta PC1, la puerta de enlace es la interfase del router, la gigabit 000. Bueno, entonces, si al router le voy a configurar la primera, la puerta de enlace será también la primera. 172.31.240.1. Bien, la primera IP en esa red. Y en IP versión 6, miren acá la subred en IP versión 6 es la 0000. Entonces aquí 2008, 2 puntos, CAFE, 2 puntos, BB, 2 puntos, 0000, 2 puntos, otra vez 2 puntos. Para la dirección de la computadora pueden utilizar, por ejemplo, la letra A, un número hexadecimal, el número hexadecimal A, y el prefijo, como pueden ver aquí, es 64. La puerta de enlace está en la misma subred, la voy a copiar, pero el router lo configuraré con número 1, por eso será la puerta de enlace. Bien, ahora en PC2, igual, PC2 está en staff. Pueden usar la última IP para la PC2 y la primera IP para el router. La última IP es 172.31.251.254. 22 es 252.0. Bien, y la primera IP será la del router, 172.31.248.1. Bien, tenga cuidado con los números, hay que revisar siempre. Y aquí para IP versión 6, aquí abajo es la subred 001. 0001. 2008, 2 puntos, CAFE, 2 puntos, BB, 2 puntos. 0001, 2 puntos, otra vez 2 puntos. La letra A para la PC, prefijo 64. La puerta de enlace está en la misma subred, copio, y la única diferencia es que el router será el 1. 0001, 2 puntos, 2 puntos, 1. Igual en PC3. Está en data. PC3 está en data. Usaré la última de data, 31.253.254. Prefijo es 23, que sería 2540. Y la primera IP, 172.31.252.1. Bien, hay que revisar los números para data. La última 253, 254. La primera 2521. B
23 es este número, 2540. Y para esta subred en IP versión 6, 2008, CAFE 2. BB 2.0002 2. A prefijo 64. Copio esto, la única diferencia es que la PC es A y el router será 1. Muy bien. La última PC, la PC4, eso en servers, aquí. PC4. La última IP de la LAN de servers 172.31 254.254.254.254. Prefijo 24, que sería 2550. Y la primera IP 2541. 172.31.254.1. Bien. Y es la subred 0003 para IP versión 6, 2008, CFE 2. BB 2.0003 2. A prefijo 64 y la puerta de enlace será la 1. Ya están configuradas las PCs. Configuración básica de los routers. Acceda al router mediante el puerto de consola. Bien. Por ejemplo, en el router 1, le hacen clic, la consola está en el CLI. Le hace una pregunta si usted quiere iniciar la configuración con ayuda. Se responde no. Enter. Otra vez enter. Este es el modo exec de usuario, user exec. Pero nos indica ingresar al modo exec privilegiado. Para eso se usa el comando enable, enter. Cuando este símbolo cambia al hashtag o numeral, es que estamos en el modo exec privilegiado. Asigne un nombre al router. Primero entramos al modo de configuración, al modo de configuración global con el comando confterm. Enter. Y cuando ven acá, entre paréntesis, config, quiere decir que están en el modo de configuración global. Acá se puede asignar el nombre que nos pide hostname, por ejemplo, R1. Enter. Deshabilite la búsqueda DNS para evitar que el router intente traducir los comandos incorrectamente introducidos como si fueran nombres de host. El comando sería no IP domain lookup. Bien. Asigne class como la contraseña encriptada de exec privilegiado. Esta contraseña, cuando establecemos la contraseña encriptada de exec privilegiado, cuando insertemos el comando enable, se va a solicitar una contraseña. Enable secret class. Nos dice que es una contraseña encriptada. Por eso se usa la palabra secret. Y la contraseña como tal es la palabra class. Esta palabra class es la contraseña. Enter. Asigne como la contraseña de consola y habilite el inicio de sesión. Asigne Cisco como la contraseña de consola. Bien.
Cuando entré aquí al CLI, a la consola, no me pidió ningún password, ninguna contraseña. Esta es la contraseña que se establece para acceder a la consola del router. Entonces entramos a line console 0. 0 porque solo hay una consola. Enter. Y la contraseña debe ser Cisco. Password Cisco. Enter. Habilita el inicio de sesión. Login. Enter. Esto es importante, login, porque estamos activando el inicio de sesión y usando una contraseña. Pueden ver que cuando ingresé al modo de configuración de line o línea, estamos en el modo de configuración de línea. Entre paréntesis se puede ver config line. Exit para salir del modo de configuración de línea y regreso al modo de configuración global. El modo de configuración global solo indica config. Encripte contraseñas de texto no cifrado. Bueno, en el show running config o en la configuración de la RAM, algunas contraseñas no están cifradas o encriptadas. Este comando permitirá cifrarlas y no mostrarlas en texto plano. Service password guión encryption. Enter. Creo un mensaje de aviso que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el acceso no autorizado está prohibido. Bueno, eso es un banner. Mensaje del día. Message of the day. Utilizan cualquier carácter, uno para abrir y otro para cerrar, y en medio de los dos caracteres ponen su mensaje. Ok. Está prohibido el acceso no autorizado. Enter. Cada vez que alguien entre por consola o por de manera remota por SSH o Telnet, recibirá este mensaje. Configure y active las dos interfaces en el router. Bueno, hay dos interfaces de la Gigabit 000. Interfase Gigabit 000. Enter. Hay que establecer una IP. IP address. Y estamos aquí en ventas. La primera IP de ventas es 241, prefijo 21. 172, 31, 241. El prefijo 21 es 255, 255. 248.0. Este es el prefijo 21 en decimal 255, 255, 248.0. Enter. También configuramos la IP versión 6. Miren, aquí tiene la subred 000, IPv6 address 2008, 2.cafe, 2.bb, 2.0000, 0, 2.2.1, que será para la interfaz del router, y prefijo 64. Enter. Luego dice activar esas interfaces, no shutdown, el comando que activa la interfaz. Por eso está ahora en verde. Y miren cómo cuando ingreso a la interfaz Gigabit 000, estamos en configuración de interfase.
pongo exit, salimos de configuración de interfase y regresamos al modo de configuración global. Bueno, ahora tengo que configurar la otra, que es la Gigabit 001. Gigabit 001. Pueden usar la flecha hacia arriba para repetir comandos y modificar interfaz Gigabit 001. La IP versión 4 es staff. En staff es 248.1, prefijo 22. 248.1, prefijo 22. 22 saben que es 252. Ok. Enter. Y la IP versión 6 está en la subred 0001. Repiten el comando previo, pero la diferencia es que es la 0001, 2.2.1, prefijo 64. Activar la interfaz. No, shutdown. Y también indica que configuremos una descripción de las interfaces. Bueno, eso lo haré después. Pero no olviden la IP, aquí la serial 010. Okay, pongo exit y interfase serial 010. Repito la IP, pero en el enlace de los dos hosts solo hay dos IPs disponibles, las 255.1 y la 255.2, con prefijo 30. 255.1, elegiré la 1 para el router 1 y la 2 para el router 2. Entonces, en este caso es 255.1 y el prefijo 30 es 255.255.255.255.252. Y la IP versión 6, recuerden que está en la 0004. La diferencia es que es la 004, 2008, CAF, BB, 0004, 2.2.1. También será la 1 para el router 1 y la 2 para el router 2 en IP versión 6. Y el prefijo, el mismo, 64. Y no shutdown. Para activar la interfaz y exit, para salir y regresar al modo de configuración global. Config. Nos pide que configuremos el reloj con fecha y hora actuales. Bueno, eso necesitamos hacer un exit más. Eso se hace en el modo exec privilegiado. Se utiliza clock set. Si no recuerdan cómo se hace la configuración, piden la ayuda con el signo de interrogación. Pongo el signo de interrogación y me dice que tengo que establecer la hora. Entonces ven la hora. Hora, minutos, segundos. Signo de interrogación. Me dice el día del mes, hoy es número 2, signo de interrogación, el mes es abril, pero en inglés, y luego el año. Bien, se ha establecido. Para comprobar eso, ponen show clock. Bien, correcto.
lugar de configuración de la RAM o en ejecución, en la configuración de inicio o startup o NVRAM, copy running config, startup config. Te pide confirmar, otra vez enter, debe salir el mensaje OK. Se copia el contenido de la RAM en la NVRAM. En otras palabras, guardar los cambios. Si el router se reinicia, seguirá con las configuraciones que hemos realizado. Bien, y decía acerca de la descripción de interfaz. Bueno, para ingresar a las interfaces tenemos que ingresar al modo de configuración global. Utilizan el comando confterm. Cuando están en el modo de configuración global, pueden ingresar a las interfaces. Por ejemplo, la gigabit 0000. Interfase gigabit 0000. Y le agregan una descripción. Description. Y ahí, por ejemplo, es ventas. Exit. A la gigabit 001, que es la de staff. Gigabit 001. And description staff. Es solo una etiqueta. Un texto informativo. No es una configuración. Exit. Y a la serial 010. Interfase serial 010. Descripción, conexión al router 2. Ahí le pueden poner R2. Exit. Exit. Y pueden guardar los cambios con copy running config, startup config, enter, enter. Y verificar con show running config. Show running config, presionan enter. Si aparece more, presionan espacio para ver todo el contenido. Aún tengo el mensaje more. Si seguimos apretando espacio para ver. Hasta que ya no aparece más el mensaje more. Y pueden ver las configuraciones realizadas. El host, name, enable secret. Esto es class, pero está encriptado. No IP domain lookup. Configuración de las interfaces con IPv4 e IP versión 6. El banner o mensaje, la línea de consola con la contraseña. Muy bien. Pero obviamente hay que configurar R2. Para configurar R2 se necesita hacer las configuraciones tal como se hicieron en el R1. Okay. Bueno, de alguna forma hay que copiar todas las configuraciones que se han hecho en el R1. Porque se supone que todo esto se debe repetir. Pero en el R2. Así que vamos al R1, copiamos todo esto. Puedo copiarlo a un bloc de notas.
Bueno, y el primer comando es enable, el siguiente confirm. Luego el nombre de host ya no será R1, será R2. No IP domain lookup. La misma contraseña para enable secret. En la consola, establecer el password Cisco. Activar login. Exit para encriptar texto plano, el banner, bueno, hasta ahí voy a borrar esto. Hasta ahí todo es lo mismo. Lo único que cambió es que el hostname no es R1, es R2. Entonces pueden copiar esto, que son los pasos hasta el banner, hasta el mensaje, hasta el paso 7. Del 1 al 7 están aquí. Bueno, es como ingresar comando por comando. Ingreso al R2, CLI. Quisiera la ayuda, no. Enter, otra vez enter. Y acá enable y todos estos comandos. Copiar. Y acá pegar. Pueden ver cómo con enable ingresan al modo exit privilegiado, con confirm ingresan al modo de configuración global, establecen el nombre y los requisitos hasta el paso 7. En el paso 8 y 9 configure las interfaces y una descripción. Active también las interfaces. Bueno. Aquí está la interfaz Gigabit 000. Bueno, aquí hay que presionar un Enter. Y en la interfaz Gigabit 000 puede establecer de una vez la descripción. Description. Aquí es de data. Y IP address. En data, la primera IP. Aquí en data, la primera IP es 25221. Perdón, 2521, prefijo 23. 172, 31, 252. Dos, cinco, dos, uno, prefijo 23. 521, el 23 es 255, 255, 2540. Y la IP versión 6, IPv6 address. Bueno, eso es más fácil, es la 0002, prefijo 64. 2008, 2 puntos. CAFE, 2 puntos. BB, 2 puntos. 0002. Dos puntos, dos puntos, uno, prefijo 64. La primera, en esta subred número 2, la primera IP para el router. En realidad la primera IP versión 6 es la 0, pero en esta práctica vamos a considerar la 1. Enter. Shutdown para activar la interfaz y exit para regresar al modo de configuración global. Ahora esta otra IP, gigabit 001. Repiten el comando con la flecha para arriba, pero lo modifican gigabit 001. Pueden agregar una descripción. Recuerden que ahí va servers y la IPv4 en servers, la primera IP para el router.
en servers 2541, prefijo 24. 2541, prefijo 24, que es 2550. Y la IP versión 6 es la 0003. La 0003 y la primera IP para el router. No shutdown. Exit. Este es el mensaje de que el registro o log del sistema que te indica que la gigabit ha cambiado su estado a levantada. Bien, y no olvidar esta IP para la serial 010 en el router 2. Interfase serial 010. Pueden establecer la descripción, que es la conexión a R1. La IPv4. El router 1 usaba la 2551, yo usaré la 2552, prefijo 30. 2552, prefijo 30. Ya saben que el prefijo 30 es este número en decimal, 255.255.255.252. Y si el router R1 en la serial tiene la 2551, el router en R2 tendrá la 2552. Enter. La IP versión 6. Si el router 1 tiene la 00041, acá tendrá que tener la 00042, prefijo 64. No shutdown. Exit. Estamos nuevamente en el modo de configuración global. Y hemos configurado paso 8, 9. El reloj, enter un exit porque se hace en el modo exit privilegiado. Clock set, la hora. El día, el mes, el año. Y ya está el paso 10, ahora el 11, guardar configuración. Copy, running config, startup config. Enter, enter. Perfecto, ahora pasamos a configurar el enrutamiento. Enrutamiento estático para IP versión 4. Enrutamiento estático para IP versión 6. Bien, vamos a R1. Bueno, enter. Me pide una contraseña. La contraseña de consola es Cisco. Cisco, enter. Enable. La contraseña enable es class. Okay. Configure terminal. En el modo de configuración global, creamos las rutas. R1 conoce sus tres redes directamente conectadas. Una, dos, tres. Las tres redes están directamente conectadas a R1. Las conoce, pero no conoce las lejanas. ¿Cuáles son las lejanas? Esta de acá arriba, de data, y esta de acá, de servers. Hay que enseñarle con el comando iproute. Se pone la dirección de red. Recuerden que esta es la dirección de red. Por ejemplo, de acá de data, esta es la dirección de red. En data, esta es la dirección de red. Se pone esa. 172.31.2520, prefijo 23, que ya saben, 255.255, 255.
254, 0. Este es el prefijo 23. ¿Y cómo llegas acá? ¿Cómo llegas acá? ¿Cómo R1 llega acá? ¿Cómo es que R1 puede llegar a esta subred usando la IP de R2 de la serial 010? Entonces, el camino que usa R1 para llegar a esta subred es a través del siguiente salto, esta IP de la serial 010 en R2. Ok, la serial 010 en R2 tiene esta IP, 2552. Regresan a R1 y ¿por dónde llegamos? Por 172.31, 2552. Es como, ¿cómo llego a esta subred de data a través de esta IP? Enter. También podemos configurar la para la IP versión 6 de data. Es algo parecido a IPv6 root 2008 CAFE, los puntos BB. Esta hay que enseñarle la 0002, 0002, dos puntos, dos puntos. Miren que la dirección de red, dos puntos, prefijo 64, dos puntos, prefijo 64. ¿Y cómo llegó ahí? Por la IP versión 6, ¿cómo R1 llega a esa subred de data por la IP versión 6 de la serial 010 en R2? La serial 010 en R2 tiene la IP 0004 2.2.2. Regresan a R1 y la IP es 2008 2.CAFE 2.BB 2.0004 2.2.2. Enter. Muy bien, ya le enseñamos a R1 cómo llegar a data en IP versión 4 e IP versión 6. Ahora enseñémosle a llegar a servers. Repetimos el comando de IP versión 4. En servers, la red es 2540. El prefijo es 24, por lo tanto es 2550. Y es la misma IP por donde llega R1 para llegar a servers. Es la misma IP de la serial 010 en R2. Por lo tanto, esta IP se mantiene, 172.31.2552. Enter. Y para IP versión 6, recuerden que esta es la subred 3. Entonces, acá solo cambian que es la subred 3. Y la IP versión 6 también es la misma por donde va a llegar. Enter. Bueno, ahora ya configuramos que R1 conozca las redes lejanas, pero ahora hay que configurar R2. R2 conoce sus tres redes directamente conectadas, 1, 2, 3. Las conoce, pero no conoce las lejanas, que son estas dos, la de ventas y la de staff. Entonces en R2 presionan Enter. Configure terminal. En el modo de configuración global, IP root, la red, dirección de red de ventas, 172.31.240, 0, prefijo 21 es 255.255, 248, 0. Entonces 21,
Esta es la dirección de red de ventas. Y cómo R2 llega a ventas a través de la IP de la serial 010 en R1. Entonces en R1, la serial 010 tiene esta IP. 2551. 172, 31, 2551. Enter. Para IP versión 6 pone IPv6 root 2008 CAFE PB. El destino es la 0000 0000 2.2 prefijo 64. Ok, esta es la red que le estamos enseñando a R2. Pero ¿cómo llegará? ¿Cómo R2 llegará a esa subred en IP versión 6? Por la IP versión 6 de la serial 010 en R1. Clic en R1. Y recuerdan que es la 4 2.2.1. 2008, 2 puntos EAFE, 2 puntos BB, 2 puntos 0004, 2 puntos 2.1. Enter. Bien, ahora le enseñamos cómo llegar a staff. La única diferencia es que aquí es 248 y 22 es acá 252. 2480, 2520, la misma IP versión 4 por donde llegar. Y en IP versión 6 es la staff es 0001, la misma IP por donde llegar. Bueno, ya tenemos eso. Ahora asegure el dispositivo con SSH en ambos routers. Configure el nombre de dominio. Por ejemplo, en R1 hay que configurar SSH. Enter. Bueno, en el modo de configuración global, nombre de dominio, por ejemplo, IP domain -name. Cisco.com, por ejemplo, ese es un dominio. Crear el usuario admin Cisco, contraseña Cisco 12345. Username admin Cisco. Este es el nombre de usuario y la contraseña, es el password Cisco 12345. Okay, este es el nombre de usuario, admin Cisco, contraseña Cisco 12345. Enter. Habilité únicamente SSH como protocolo de acceso. Permita un máximo de 5 conexiones simultáneas. Bueno, hay que también generar la llave criptográfica. La llave criptográfica crypto key gene array general keys modulus de 1024 bits, enter, enter, correcto. Nos permite 5 líneas simultáneas. Line BTY de la 0 a la 4 tienen 5 líneas. Line BTY. Únicamente SSH, transport input SSH y login local para usar este usuario local. Exit. Estamos nuevamente en el modo de configuración global. Bueno, en el router 2 se configura lo mismo. Vamos a copiar esto. Vamos al bloc de notas. Bueno, el dominio es el mismo, el usuario es el mismo, la contraseña es la misma,
Generamos la llave criptográfica y la línea BTY se configura igual. Así que esto va igual en R2. Pero asegúrense que R2 esté en el modo de configuración global y ahí pegar. Enter dominio, nombre de usuario, llave criptográfica. Listo. La línea BTY. Bueno, verificar la conectividad, también verificar SSH. Bueno, vamos a PC1. Cerramos la configuración. Vamos a Command Prompt. Hacemos un ping a la PC3. A la PC3 en IPv4. Esta es la IP de PC3. Entro. Esperamos un momento. Éxito. La primera falló, pero las demás exitosas. PC3 en IP versión 6. Aquí abajo está en PC3, la IP versión 6 de PC3. Ping. Bueno, y esto va a fallar. ¿Por qué va a fallar? Porque hay un comando que olvidé en R1 y en R2. Por eso, request timeout. Tiempo de espera terminado. Vamos a R1. En modo de configuración global. IPv6 unicast-routing. Enter. Y en R2, IPv6 unicast-routing. Enter. Bueno, desde PC1, nuevamente repiten el comando hacia PC3, usando IP versión 6, funciona. Ahora a PC2, quiero ver la IP de PC2, es 251.254. 251.254. Correcto. Y PC2, su IP versión 6 es 1.2.2.1. 1, perdón, es 1.2.2.A. Ok. 1.2.2.A. Enter. Correcto. Finalmente la PC4. Verifico en PC4 la IP versión 4, 254.254. 254.254. Correcto. Y en PC4 verifico la IP versión 6, 3.2.2.A. 3, 2.2.A. Correcto. Y desde PC1 cerramos esto. Pueden utilizar el Telnet SSH, este cliente, usando SSH. Por ejemplo, desde PC1 a esta IP del router, a la IP de la Gigabit 000. En R1, la gigabit 000. 241. 172, 31, 241. El nombre de usuario, recuérdenlo, es admin Cisco. Admin Cisco. Conectar. Y la contraseña. Cisco 12345. Cisco 12345. Correcto. Aparece el banner de que está prohibido el acceso no autorizado.
Y ahí está el prompt que pueden verificar: show running config. Enable. La contraseña es class. Ahora sí, show running config, enter, espacio, espacio, espacio. Entonces, la conexión remota usando SSH. Lo que quiere decir que SSH está configurado correctamente. Pueden cerrar esto, acá no. Cerrar esto, yes. Bien. Se ha completado todo al 100%. Muchas gracias.